Milton, de categoría 5, es el mayor huracán de esta temporada y su intensidad mantiene en la alerta máxima a la península de Yucatán. Su fortalecimiento en las últimas horas debido a las cálidas aguas del Golfo de México ha incrementado la amenaza de una marejada ciclónica para los próximos días en la Bahía de Tampa. El Servicio Meteorológico Nacional de México prevé intensas lluvias en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo principalmente. Se espera oleaje de hasta 7 metros y formación de trombas marinas. El gobernador de Yucatán pidió a los habitantes mantener la calma, atender indicaciones de las autoridades, ubicar los refugios, desconectar gas, luz y agua y usar el teléfono solo para emergencias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantener la calma y atender las recomendaciones de las autoridades. Su circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y el oriente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México. Recomendaciones: extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento, oleaje y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil. Y recuerden también que quien da toda la información es Conagua. Y hace más de 150 años que un huracán no se formaba así en el Golfo de México. Lo comentó en el programa Club de Prensa México Jorge Aguilar, abogado experto en relaciones internacionales, quien preside en Mérida, Yucatán, justo donde reside Mel, donde el huracán Milton pues golpeará esta noche. Afirmó que en las playas el mar se retiró entre 5 y 10 metros de la costa. Y mucha gente acá en Mérida, en Yucatán, pues no se lo estaba tomando en serio porque el huracán está viniendo de forma al revés. En vez de que se vaya a la izquierda como normalmente lo hacen, está viniendo a la derecha. Y se formó en una forma que nunca se forma. Hace más de 150 años que no se formaba un huracán en el Golfo de México y se venía hacia el lado derecho. En progreso, en la costa yucateca, el mar se retiró. Se había retirado como unos 5 o 10 metros. Y una vez que eso pasa, pues eso significa que es inminente que se introduzca o se acerque mucho un huracán de estas categorías. De hecho, el gobierno de Yucatán acaba de emitir un mensaje, un informativo por las redes sociales, de que el huracán Milton es casi categoría 5, con vientos de 250 kilómetros por hora. Revisemos a esta hora el comportamiento del huracán Milton en el Golfo de México. Los primeros efectos comienzan a sentirse en Mérida, estado de Yucatán, manteniendo vientos máximos sostenidos de 255 kilómetros por hora. Las autoridades yucatecas advirtieron que sobre las 10 de la noche el huracán estará en su punto más cercano a Mérida. De manera preventiva, las operaciones aeroportuarias fueron suspendidas. Y a solo dos semanas del mortal impacto del huracán Helene, Florida vuelve a extremar su alerta ante el inminente impacto ahora de Milton. El próximo miércoles en Tampa Bay, en un angustioso llamado de la Dirección de Emergencias Estatal, pues pidió a los residentes de la zona de la bahía evacuar cuanto antes. El gobierno federal prepara los recursos necesarios para que Florida sobrelleve este impacto del huracán. El gobernador del estado, Ron DeSantis, declaró 51 de los 67 condados del estado en situación de emergencia. Si se encuentra en la zona de la bahía de Tampa, debe evacuar. Se han emitido una orden de evacuación. Les ruego, les imploro que evacúen. Las muertes por ahogamiento debido a las marejadas ciclónicas son 100% evitables si se van. Se espera que toque tierra en la costa este de Florida en algún momento entre el miércoles por la noche o quizás incluso muy temprano el jueves. Esto ha ido más lento de lo que se pronosticaba en términos de cómo se está moviendo hacia Florida y si eso continúa, se retrasará cuando toque tierra. Por supuesto, se pueden ver los impactos antes de que la pared del ojo toque tierra. Hemos presentado una solicitud de declaración previa a la llegada a tierra a FEMA para obtener apoyo. Y desde la Casa Blanca se aprobó la declaración de emergencia para Florida. La administración Biden ordenó la asistencia federal con la intención de reforzar la capacidad de asistencia en medio de la amenaza por el huracán Milton. La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional, Agencia Federal de Gestión de Emergencia FEMA, a coordinar todos los esfuerzos de socorro en caso de desastres que tienen el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población local.
Y aunque el fenómeno pues, no golpearía directamente a Miami, las autoridades empiezan a coordinar medidas justamente para proteger a los ciudadanos ante eventuales afectaciones. Autoridades distribuyen sacos de arena para proteger hogares y negocios ante posibles inundaciones. En el lugar de la noticia, nuestra periodista Alessandra Martín con el reporte. Muy buenas tardes, Alessandra. ¿Qué dijo la alcaldesa de Miami-Dade sobre este nuevo huracán que se avecina? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el huracán Milton continúa intensificándose en el Golfo de México. De hecho, en tan solo 24 horas hemos visto cómo ha pasado de una tormenta tropical a un huracán categoría 5. El Centro Nacional de Huracanes, esa es la buena noticia, espera que se debilite antes de que impacte tierra aquí en el estado de la Florida, en la bahía de Tampa, en torno al miércoles por la noche. Y aunque, como bien lo decíais, aquí en el condado de Miami-Dade, en principio no va a recibir un impacto directo, así que las autoridades y los residentes nos estamos preparando. Para que se hagan una idea, el huracán va a tener una extensión de unos 800 kilómetros cuadrados, 300 al norte, 300 en el sur, y es justamente donde está Miami. Se esperan fuertes lluvias y posibles inundaciones, sobre todo en las zonas bajas, como Flagami. Por ello, estamos en este punto, han llegado hasta 3 camiones de arena, y aquí se están repartiendo sacos de arena. Se esperan repartir unos 1.500 sacos de arena y el residente tan solo tiene que mostrar su identificación. Esto es un trabajo en equipo, como ven. Estos empleados del Distrito 4 de Miami están aquí desde primera hora de la mañana y ellos son los encargados de poner esa arena en los sacos. Y después yo les quiero enseñar por qué desde bien temprano de la mañana hemos visto una fila larguísima de autos esperando a poder conseguir uno de estos sacos que aproximadamente pesan unos 10 kilos y se van a otorgar hasta 6 sacos por residente. Tan solo tienen que mostrar la identificación. Vamos a ver, porque a primera de la mañana estuvo aquí el alcalde Francis Suárez y también el comisionado Manolo Reyes. Vamos a ver qué es lo que nos han dicho de lo que se espera de Milton aquí en Miami-Dade. Y por eso precisamente declaramos el estado de emergencia en anticipación del huracán, de la tormenta, no entendiendo, no sabiendo exactamente el hecho de que si no va a dar un impacto directo o no. Aparece que va a ser hacia el norte y se sigue moviendo hacia el norte, que es un movimiento favorable para nosotros, pero sabemos también que se cambian en momento tras momento, en intensidad, en velocidad y en dirección. Aquí estamos repartiendo sacos de arenas. La información que tenemos no nos va a tocar el huracán, va a ser como una tormenta tropical, pero va a traer mucha agua y nosotros sabemos que aquí hay zonas bajas donde hay personas que las casas se le inundan y para ayudarlos y para que la puedan proteger. Las autoridades también informaron que han desplegado bombas portátiles en aquellas zonas más susceptibles de inundaciones, aparte de las bombas permanentes. Vamos a ver algunas reacciones de estos residentes que desde bien temprano de la mañana han estado aquí esperando a conseguir sus sacos de arena. Bueno, estamos esperando lo que más puedo. Mi esposa está trabajando y yo trato de buscar la manera de cómo vivo en planta baja para pues solucionar el problema que no me entre agua. Sí, lo que más puedo hacer es sacar de arena y buscar la manera de cómo evitar que me entre agua en el apartamento, porque es lo más importante. Porque después que ya entre agua, yo creo que no vale la pena tener las cosas ahí, sino botarlas, porque no, el agua pudre todo. Estamos aquí en Miami preparándonos para el huracán. Es mejor prevenir que lamentar. Y gracias a la ciudad de Miami, a Suárez y a Reyes por el lado de las bolsas de tierra que necesitamos. Las autoridades informaron también que los equipos de rescate, los bomberos, están prevenidos en caso de recibir a partir del miércoles llamadas al 911. Como ven, aquí siguen los autos recibiendo estos sacos de arena y también las autoridades han dado el siguiente consejo. Tienen que prepararse, sin embargo, no efectuar compras de pánico y tan solo comprar lo que uno necesite. De momento, esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Seguiremos muy al tanto al desarrollo de este nuevo huracán de Milton.